Hola, bona nit de nou. Obrim finestra poliesportiva. Este dilluns, protagonisme per a l'atletisme, perquè cada setmana, el dissabte, es va celebrar una nova edició de la mitja marató a Eivissa, un recorregut que va portar als corredors des de Sant Josep fins a Vila. Dos proves, mitja marató, 10K. Esta nit ens acompanya un dels participants en la 10K, Toni Pérez. Bona nit. Bona nit, què tal? Un dels participants amb una història darrere, una història de solidaritat, sí, perquè sí. Toni Pérez és conegut en moltes curses d'ací de Vila, perquè tu vas acompanyat, portant a un soci, a un company, a José Francisco, a Peri. A Peri, conocido en Eivissa. Vas espentant eixa cadira de rodes, sí. I sou, com diguem, un equip. Sí, un equipo. Hacemos las carreras que sean planitas y tal, y vamos pues a disfrutar y a hacer la carrera. Tu dies, soc un corredor aficionat, no soc professional, però tu has fet duatlón, triatlón... Sí, triatlón, he hecho trails y, bueno, carreras también, media y tal. Y sí, un poco de todo. I un dia, per un contacte, va sortir la possibilitat de fer disfrutar a una altra persona, també. Bueno, conocí a un señor, un tal Jesús Trampas, que él empujaba a otro chico en silla de ruedas. Yo me ofrecí a él y me dijo que no hacía falta, pero que para otro año o tal, si quería, me conseguía un enlace de un chico. Y fue este chico. Él se cansó un poco, digamos, porque, bueno, por cosas deportivas, porque no podía entrenar y tal. Y yo seguí el contacto con este chico que me presentó. Vas a replicar el testimonio. Sí. No, no era el suyo, él me presentó otro y hicimos una carrera los dos, bueno, los cuatro, digamos, hubo pique ahí y todo, que, bueno, me ganó el otro, pero bueno, era la primera carrera que hacía con él. Y luego pues yo seguí el contacto con José y hasta ahora hemos hecho... ¿Estén veient imatges de lo que es la mitja marató? Sí, sí, bueno, esta es la media, nosotros salíamos de Sant Jordi. Y bien, bueno, había un repechito pequeñito, pero que a mí me costó bastante subir un poquito la cuesta. Y luego en las bajadas o en plano, pues intentaba pues ir a todo lo que podía ir la silla. Además, la silla tampoco es una silla homologada, no es homologada, es una de calle normal y corriente. Y tengo que hacer bastante fuerza porque las ruedas de adelante no ruedan bien. O sea, y él también pesa bastante. Y bueno, pues intentamos hacer la carrera como mejor nos vaya. Te han visto también en la participación también en los 12 kilómetros de la marató. Sí, 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 el 12K. Sí, porque me pensaba que era, ya la hicimos el año pasado, y pensaba que era una carrera planita que se podía hacer bastante bien. Y bueno, sí, se puede hacer bastante bien, pero hay un par de repechitos y una bajada que a mi compañero, pues. Le motivaba más. Y sí, bueno, la hicimos tranquilamente. Este año ha habido mucha participación y no, estuvo bien. I fent, quan comença la carrera, aneu xerrant, sí, aneu comentant sí, sí. La jugada... Bueno, nuestra táctica, digamos, no es táctica, pero solimos salir los últimos. Y al salir los últimos, pues vamos remontando gente, animamos, nos animan. Y él me dice, vamos, vamos, o... Bueno, a veces, bueno, en la de 12K bajando a Escanada, pues me decía que más, quería más. Y digo, tío, que no llevo frenos. Bueno, la bici, bueno, la silla no lleva frenos, porque es una silla de ruedas normal y corriente. Una prueba, la de este cap de setmana, en la que també es vas donar un sentit tribut a José Cantero, un altre històric. Sí, una pena, este senyor que... Un altre històric que portava camí de la 69 Marató. Sí, sí, sí. Este senyor también, justamente en el 12K, corrió por nosotros. Va a correr, va a ser la última prova. Sí, una lástima. I comenta'm, s'entrenament. Bueno, los entrenamientos los suelo hacer yo por mi cuenta. Luego, si acaso quedo un par de días antes o una semana antes, ya le comento que tenemos una prueba y con él prácticamente no salgo, porque como la silla no es homologada ni nada y la tiene que utilizar por casa y tal, pues no, prácticamente no salgo. No. Y entrenamiento mío, pues entrenar, voy al gimnasio, correr, un poco de bici y natación.
el que hago diario, más o menos. Tú vas en peri y también portes una samarreta. Sí. Y también te un mensaje. Sí, bueno, es un mensaje. Bueno, conozco, tengo un compañero que su mujer es la presidenta de Asociación A Pies. Y un año pues me dio por preguntarle que si quería que les vieran. Pues una asociación que incluyen a niños con discapacidades o tal, pero que puedan estudiar en colegios ordinarios. Entonces, pues para que una forma que la gente lo vea. De visualizarlo. Sí. Una ayuda más. Sí, que sepan lo es. Y al ir con un peri, pues la gente nos ve un poco más. Simplemente es eso. Me comentabas que ahora ya la temporada ya se ha acabado, porque ya los cursos que ni han ya son los que piquen cap amunt, ¿no? Sí, este año, bueno, yo es que voy mirando según qué pruebas. Hombre, a mí me gustaría hacer muchos más. Pero no, miro que sean planitas y, bueno, por ejemplo, este año quería hacer la de paseo, pero la carretera he visto que no está en condiciones, bueno, la silla tampoco, y no hemos querido arriesgar, por si acaso. Pero bueno, en mente está esas y me gustaría hacer unas cuantas más. ¿Moltes proves porteu ya, más o menos? Bueno, esta de este fin de semana creo que es la tercera vez que repetimos. El 12K son dos. Y el patrimonio, creo que hemos hecho el patrimonio de esta residencia en Ibiza, sí. O no sé si es la de Toni Costa, le llevamos tres o cuatro veces hechas. Fue un buen tándem. Bueno, sí, se deja llevar bien, José. Desde así, recos para él también. Sí, sí. Que en el programa también. Hombre, antes de venir aquí le he dicho que veníamos a la TEF a hablar de nuestra cara. Él, por circunstancias, a lo mejor no ha podido venir. Pero seguro que en otra a lo mejor se anima a venir. Muy bien, pues vos veiem en més curses. Sí, eso supuestamente. Moltes gràcies. A ti por... Y enhorabona per la doble causa. Gracias. Fins així, el nostre temps poliesportiu d'avui. Dilluns, més esport a Deportef.